La Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su principio 12, establece que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas. Este principio, como todos los demás de este instrumento internacional, fue violado por el expresidente Rafael Correa. Andrés Michelena, como secretario de Comunicación de la Presidencia, lideró la política de Estado del presidente Lenín Moreno para que, de hecho y con una nueva ley, la libertad de expresión recupere su dignidad y se libere de la censura previa del Ejecutivo, que la trató como si fuera el servicio público de alcantarillado sanitario. Ahora, como ministro de Telecomunicaciones, tiene en sus manos la responsabilidad de terminar otro abuso del gobierno anterior. La existencia de una segunda cadena nacional de televisión en manos del mismo grupo económico que pisotea la Constitución y la ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis.